zarandunga es folclore, zarandunga es resistencia, zarandunga es tambor, es guira, es cofradía. Estamos pasando lo que es un ciclo de fiestas importantes de ella. Comenzamos el 23, amanecer el 24, que esta vez no se amaneció en Pueblo Nuevo, en la parte alta, donde la familia Germán Pérez, uno de los genuinos también y verdaderos zarandungueros, que se hace esa fiesta allá en la parte alta de Pueblo Nuevo. Pasamos entonces a lo que es el 29 del mes de junio, a lo que es la gran fiesta de Fundación de Peravia, la gran zarandunga. Esto se maneja a través de un matriarcado, la zarandunga, la cofradía de San Juan, que es con una capitana, una señora que lleva el santo todos los años, o sea, por su general, hasta que muere y se lo pasa a alguien. Hoy nos encontramos aquí en el mes de julio, ya terminando esas tres fiestas principales en el lugar histórico de la zarandunga, aquí en la vereda, de donde somos los responsables de tocar ambas o tercera fiesta de la zarandunga. Esto viene de los tiempos coloniales, es parte de una expresión de lo que llamamos la cultura cimarrona, o sea, una cultura de la resistencia. En ese momento en que aquí dominaban los españoles, pues los esclavos o personas esclavizadas, porque no eran esclavos en África, sino que lo esclavizaron y lo trajeron aquí, muchos se resistieron a ese poder colonial y se fueron a las montañas a vivir de manera libre y crearon eso que se le ha llamado los manieles. El maniel es la comunidad libre en medio de, una colonia, en medio de un poder de los conquistadores. Entonces, esta gente se ubicaron aquí, en estas montañas de Baní, y eso posibilitó que estos tambores sobrevivieran. Zarandunga tiene una leyenda de que un señor de aquí de la zona, probablemente de aquí de la vereda, Diovisco Martínez, fue a Haití con una manorga de ganado, res. Le cambió el santo en Haití por res y trajo los tamboritos y trajo el estilo. Esa es la leyenda. Para la fiesta de San Juan Bautista se desarrolla una de las manifestaciones más extraordinarias, más ricas, que es la celebración de la zarandunga. La zarandunga es una herencia fundamentalmente sincrética africana española. Vamos a tener el santo con su ceremonia católica cristiana como expresión española. Y vamos a tener toda una manifestación ceremonial festiva en términos de música, de instrumento, de baile. La zarandunga, su forma de cómo se realiza, comenzamos el viernes a hacer el recorrido por la parte alta, el pavoneo, viernes 14, a las 6 de la tarde nos vamos donde uno de los ancestros más destacados en ese entonces. Comenzamos el pavoneo y comenzamos a bajar. Venimos entonces descendiendo hacia la parte baja, visitando cada uno de los cofrados, que son parte de la cofradía de esta manifestación. Terminamos aquí en la ermita, como a las 11 o 11 y media más o menos, aproximado, para que entregar el santo en la iglesia, en la ermita ya, y hacer la última novena. Luego ya lo que es a las 5 de la mañana del sábado, hacemos el mismo recorrido por allá en la parte baja de lo que es la comunidad de la vereda, el cual nos permite llevar el santo y hacer ese baño ritual, ese baño que nos permite darnos conocimiento que San Juan Bautista fue quien bautizó realmente a Dios. Y después que hacemos ese baño, volvemos a hacer el recorrido del pavoneo en donde los hermanos de la parte urbana, la parte más urbanizada de acá
de la comunidad de La Vereda. Y terminamos con un, ya aquí en la iglesia nuevo, y desde ese momento se termina, por lo menos a las 11, o 10 y media, o 11 de la mañana, se termina entonces lo que es el rosario. Y nos permite nosotros el sábado ya irnos debajo de la mata a tocar y a bailar zarandunga hasta las 5 o 5 y media de la tarde. No solamente musical y danzario, sino que también es una tradición de fe en honor a San Juan Bautista. Es una tradición que forma parte de la religión, de las religiones populares dominicanas. La zarandunga se compone realmente de tres ritmos principales, tres ritmos que han dado vida a la misma. Un morano, que es la procesión realmente que se hace al santo. Es un toque ceremonial que se usa ya para cuando se va con la procesión del santo al río para hacer la reconfirmación del bautizo. Un segundo ritmo que es el más señorial, el más sencillo, y es bailado preferiblemente por las personas de mayor edad, que es la jacana. La jacana es el baile señorial, donde la mujer se considera reina, porque mientras que el hombre trata de buscarla, de perseguirla, ella se siente reina y no se deja acosar. Es una de las de mayor riqueza en cuanto a la polirritmia, a la musicalidad y a ese complemento entre la voz y los instrumentos. Hay un tercer ritmo que está combinado con todas las demás piezas musicales de esta manifestación, denominado capitana y bomba. Esos tres ritmos principales son lo que hacen de nuestra zarandunga. La zarandunga, una expresión musical con instrumentos de origen africano, instrumentos de percusión, y que forma parte de las manifestaciones de cultura popular o religiosidad popular de nuestro país. Antes de recibir todas aquellas personalidades que nos visitan ese día, un gran sancocho, un gran arroz y una gran comida que se le brinda a cada uno de los participantes. Es un proceso de la comida para las personas que vienen a la fiesta de San Juan Bautista, lo que es la zarandunga de La Vereda. Este es un momento muy importante porque es como no solo una expresión musical, sino que es una expresión folclórica, que no solo el toque de las manos con el tambor, sino es la unión de todos para una fiesta, para una comunión, ¿no? Que en este caso es la fiesta de San Juan. Yo bailo aquí sentado, a mí la gente me dice, no, voy a bailar ya, no, deja que aquí yo estoy bien. Aquí yo bailo mi zarandunga, cuando mueve el güiro, mueve los hombritos para aquí y para allá. Porque ahí, en esos tambores, está nuestra identidad. Está esa diversidad, esa riqueza de las culturas populares y está el corazón latiendo de la dominicanidad. Sin esa manifestación no tendríamos nación.